Chivas es tradición. Chivas es historia. Simplemente los más grandes de la nación. Bienvenidos a Soy Chivaker. En un momento, comenzamos. Chivas es pasión. Chivas es tradición. Chivas es historia. Simplemente los más grandes de la nación. Bienvenidos a Soy Chivaker. En un momento, comenzamos. Bienvenidos a un programa más, que es su programa favorito, soy Chiva Ike. Este es el programa número 7, nos saludamos como siempre, Cari. Hola, ¿qué tal? Está sacando su 6. No es cierto, está compartiendo el programa, ustedes también compartan el programa. Bienvenidos, saluda a Lalito. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya volvimos. Hemos vuelto. Y yo, ya sabes quién soy yo. Y pues bueno, ¿qué hago ya? ¿Así es? ¿Quién soy? No, soy Ayuda. Les encanta, así que mándenme saludos. Por cierto, hoy tenemos ya saluditos. Vamos a ir al principio con saludos. Para no, no, así es, de aquí. Ayuda acá. Estamos moviendo que. Sí, mire. Saludos a Gamaliel, que como siempre es muy puntual, ya nos está viendo ahí. Andy Durán también nos está viendo. Ay, Eduardo Ortiz, Johnny Garcés, Jen Sánchez, Héctor Fidel, Pepito Rincón, hola para todos ellos. Sergio Márquez, arriba las Chivas. Una disculpita, hace 8 días no tuvimos programa, por ahí tuvimos. Estuvimos muy atareados, no pudimos sacarlo, ya pronto sabrán el porqué. La verdad, una nueva sorpresita. Y pues ahorita también ya íbamos bien atrasados, ¿no? Pero ya estamos aquí. Vámonos con
así por ahí en mi trance también les platiqué un poquito que hay un proyecto, un proyecto sorpresa. Entonces esperemos que ya la próxima semana, en unas semanitas, podamos contarles la sorpresa y verlos por acá, ¿por qué no? Pero bueno, ya será más adelante que les contemos. Ahí poco a poco se las vamos soltando. Es un poco complicado. Y pues bueno, tenemos el primer tema del día, que es Chivas fue una sombra, cayó 1-3 con Pachuca. Estábamos tan contentos la semana antepasada. Pero bueno. Toda la pasada, ¿no? Como que estábamos ahí con el tiempo. Yo he hecho programa, yo creo que por eso fue. Eso debe ser. Eso fue lo les que hizo falta nuestro apoyo. Pero bueno. El rebaño de Cardoso perdió por el doblete de Jara y el restante de Pablo López. Había igualado a Saldívar. Bueno, tengo mucha información. Después de 5 victorias consecutivas entre Liga MX y Copa, las Chivas de José Saturnino Cardoso saltaban al campo de juego del Estadio Akron para recibir a Pachuca por la octava jornada de la apertura, finalmente con el recuperado Miguel Jiménez en la portería en el lugar de Raúl Gudiño y con Miguel Basulto en la zaga en vez del capitán Carlos Salcido. Ya de movida, a los 5 minutos las cosas empezaban mal porque Saldívar disparaba al travesaño, en tanto que a los 9 Jara adelantaba a la visita. Para colmo, a los 13 se iba lastimado el Tortas Pérez. Me da tanta risa que digan Tortas. Tortas. Por ahí tenemos el resumen, ¿no? Este producción encargado. Por ahí andaba, sí, por ahí andaba. Aliéntamelo, por favor. Producción. Y pues bueno, ya se iba lastimado el Tortas Pérez e ingresaba Beltrán a los 30. El Chelo lo igualaba, pero rápidamente a los 32. Pablo López adelantaba a los Tuzos nuevamente. Y así se iban a los vestidores. Ya en la segunda mitad, el rojiblanco intentaba, pero no podía por la férrea defensa al albiazul. Y Pepe demoraba los dos cambios restantes y encima, a los 72, Jara sentenciaba la historia. Más allá de la entrega, a Chivas le faltó muchísimo fútbol y ahora al menos tendrá la fecha FIFA para descansar y pensar en positivo de cara a la segunda mitad del torneo. Que no decaiga, dice. Qué triste, estábamos por ahí estábamos muy contentos y creo que en las transmisiones y en los programas, en las transmisiones en vivo y todo, se los dije, ¿no? O sea, qué padre, estamos contentos, hay que festejar, pero eran los rivales, o sea, si ven los rivales a los que les ganamos, eran los que estaban abajo en la tabla, o sea, es lo que yo les dije cuando empezó esto contra Veracruz. Entonces los dije, bueno, si no le ganamos a Veracruz, pues ¿a quién le vamos a ganar? Uh-huh. Se le gana a Veracruz, se le gana a Necaxa, que eso yo sinceramente sí lo vi como un muy buen resultado, yo incluso con el empate me iba bien servido, se le gana excelente, y pues Atlas no se diga, ¿no? Atlas no había podido hacer ni un gol. Digo, quien, yo se los dije, tómenlo con mesura, sí hizo una seguidilla de 3 triunfos en liga, 2 en copa, 5 victorias, se alcanzó una marca ahí, Cardoso alcanzó una marca de Almeida, de 5 triunfos al hilo, pero con mesura, o sea, no era real, no era ficticio. Ahora viene un Pachuca que yo creo que está como al nivel de Chivas y Chivas vuelve a acusar todos los errores que nos había mostrado antes, ¿no? Poca falta de creatividad, muy poco juego, ese atrevimiento de Cone, de Gael, de Orbelín, ya con jugadores hechos más canijo en la marca. Ya no lo vimos tanto, ¿eh? Ya como que con jugadores de mayor calidad, pues ya no los pudimos ver tanto. Y aún así, yo creo que se generaron las oportunidades para poder, por lo menos, empatar ese partido. O sea, como te digo, para mí estaban al nivel. Pachuca y Chivas, yo creo que era un buen agarrón para, si quieres, un empatín por ahí. Pero un al palo de Saldívar iniciando. Creo que esa jugada no era para palo, era para haberla metido. Por ahí una jugada más a Orbelín, antes de que nos hicieran el primer gol, a Orbelín que la falla, o sea, increíblemente la falla porque se la pusieron en bandeja prácticamente para poderle pegar bien y anotar el primero, lo falla y volvemos. Yo cuando vi eso, yo dije, esta película ya la vi, o sea, son los primeros partidos que habíamos visto con el rebaño, y dicho y hecho, fallas dos goles claros, Pachuca no te lo va a perdonar. Y ahí en un error, es un gol muy circunstancial, o sea, un centro donde estaba repitiendo viendo la repetición, y ahí Pereira la tiene franca para sacarla, pero el Tortas mete ahí el pie, se la mueve tantito, y entonces ya es donde rebana ya ir, le queda ahí al jugador de Pachuca, muerta y todo, y pues nos fusila ahí
aguacho, ¿no? Entonces, muy circunstancial, con mucha suerte, pero les quiero recordar algo, chivermanos, todas las derrotas que hemos tenido en casa y en este caso en la visita a Xolos y todo eso, ha sido así, nos han hecho unos goles muy circunstanciales. Yo se los dije una vez, los equipos rivales, si se toman la molestia de estudiarnos tantito tiempo, ya saben cómo ganarlos, no los ataques, presiónalos y ellos cometen los errores para que les hagas el gol inmediatamente. Fue lo que pasó, o sea, Pachuca retomó esa fórmula de para qué me desgasto en crear, en atacar y todo, si mira, con que te presionen tu salida, ahí me entregas todos los balones. Aquí yo no entiendo por qué, si estás viendo esa presión, no optas ya por ni modo, o sea, tus jugadores están nerviosos, estás fallando atrás y todo, vuela los balones, despeja largo. No, o sea, Chivas quiere seguir jugando ahí abajo, con toquecitos y todo, y a perder balones y las grandes oportunidades. Iba el 1-0, como les digo, y después logramos muy circunstancialmente el empate. Jugaba mejor Chivas, lo merecíamos ya, pero igual, o sea, es un rebanón de Gael que le queda muerto a Saldívar, y pues bueno, ya de plano, o sea, Chelo, si no mete esas, pues no sé cuál les va a anotar ya, ¿no? Digo, nomás de penal anota el canijo, y ahí ya anotaba su cuarto gol. Yo creo que todo se veía bien, como que se podía lograr el sexto triunfo, Chivas iba adelante y todo, pero pues de repente viene esa jugada del Guacho, donde lo presiona, bueno, es más, o sea, estaba sin presión, le entregan el balón, no lo despeja a tiempo, cuando ya tiene al jugador encima, no sabe qué hacer y termina entregándoselo. No sé, yo era de los que pedía una oportunidad para él en la liga, creo que yo decía, bueno, ya, o sea, Guacho tanto ha estado, ¿por qué trajeron un Agudinho de Europa si tenemos al Guacho y todo? Pues ya mejor me callo, ¿no? O sea, creo que por algo está el Guacho en la Copa. Y qué mal, porque me encanta a mí Jiménez, la verdad. Me dolió mucho ese error. Y me dolió todavía la reacción, ¿no? En la siguiente jugada donde le tocan el balón y es abucheado. Creo que, como se los puse ahí inmediatamente, no va, o sea, es un error. Y lo peor que podemos hacer es tirar al jugador, sí, ¿no? Al contrario, ahí como lo hizo sentir Pereira, era que se le diera ánimos, ¿no? O sea, no lo puedes derrumbar así porque estaba empezando, deja de si lo vuelven a alinear o no, el partido, o sea, ya lo íbamos perdiendo y necesitábamos al portero al mil, ¿no? Entonces, tache ahí para la afición que va. Digo, si van a ir a apoyar a muerte. O sea, no se vale que seamos una afición villamelona, que de veras solamente mientras van ganando, todos festejamos, gritamos y aplaudimos. Quien vaya al estadio, que vaya con esa mentalidad de apoyar desde que se pita el inicio hasta que se pita el final. Y si no, señores, no vayan. La verdad, nos hacen más daño. ¿En serio? Sí, de verdad, nos hacen más daño yendo con esa actitud. Preferible ver la butaca vacía, la verdad, que ver ahí reprochándole así al jugador, donde pues un error lo comete cualquiera. Y no lo podemos reventar así, ni hablar, el muchacho no supo manejar esta, pero bueno, ni tan muchacho, o sea, ya tiene 33 años, Jiménez, ¿no? Que es lo que pues todos nos quedamos, ¿no? Como, ¿y ahora quién podrá ayudarnos, no? Pensé no que vemos a Unión Rojiblanca no había venido. No, la verdad es que sí. Pero compartes dominio. Sí estuve triste, sí estuve molesto, pero creo que no es la actitud, ¿no? O sea, no se vale abuchear y reclamar de esa forma. Después de, a lo mejor sí, ya vamos a tirarle al Twitter y todo lo que quieran. Pero ahí en el campo, ya que no. Salido, exacto. Ahí en el campo, no. ¿Por qué? Porque les repito, lo necesitamos. No los podemos reventar a quien sea. Desgraciadamente, también se me olvidó comentarles, en esa jugada del primer gol, aparte de que el Tortas le desvía el balón a Jair, se lesiona en la jugada. Recuerdan, igual, también les hice ahí el comentario cuando sucedió esto. ¿Recuerdan cuando les platiqué la desastrosa pretemporada que hizo Chivas? No. Que habían ido a un pueblillo ahí en, sí, en Jalisco, Michoacán, y un potrero, tuvieron que regresar, les traje hasta un video de Pulido que hacía su cara como, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo voy a bajar aquí, no? Era un verdadero potrero. Ah, sí, que les cambiaron su... Yo se los dije, y por ahí, si no me creen, les voy a traer el programa, yo se los dije. Esta pretemporada se ha hecho pésimamente programada, o sea, no está bien hecha, no están bien trabajados los jugadores, y eso en qué va a repercutir, y ahí se los dije, en lesiones.
y ahorita ya se lesionó, empezamos con Salcido, le siguió por ahí Pulido, por ahí ya Gudiño, ahorita el Tortas, y discúlpenme, pero esto no va a mejorar, si no se hizo una buena pretemporada, ya con el trajín de juegos que ahorita se nos está juntando, Copa, Liga, etcétera, etcétera, esto no va a parar aquí, y desgraciadamente el equipo es muy corto. Gudiño está lesionado, por eso no alineó. ¿Qué madresota es el Gudiño, va? Pues sí, pero madresota sí. Lesionada, ¿va? ¿Qué no, nos sirve? No sirve de nada. Entonces, esto es un mal trabajo desde un inicio, un mal trabajo desde la pretemporada. Entonces, ya para acabar con el partido, en el segundo tiempo, Jara aprovecha ahí nuevamente otro error en un saque de manos, donde igual estoy grabado y no me dejarán mentir, se los he dicho, nuestro lado derecho, nuestro lado izquierdo, derecho para el que el equipo contrario, con Aris Hernández es un desastre. Si vemos la jugada, hay un saque de banda por el otro extremo, logran sacar el centro y hay dos jugadores y Aris Hernández está perdido, no sabe ni a quién seguir, ni, o sea, no hace nada, o sea, no sé. Nuevamente volvimos brincándonos las tres victorias de liga. Si te regresas, es una copia de los partidos anteriores, ¿no? Aris, un desastre, sin creatividad, lesionados, errores atrás. Creo que como cangrejito, ¿no? Dimos un pasito adelante, sí, y creo que y luego ahora ya nos fuimos tres para atrás. Pero no vienes enojado, ¿verdad, señor? No me enojo. Yo apoyo todo, simplemente vengo a dar mis puntos. Es mi opinión, dice. Ok, ya, bueno. Pasando a otro. Así pasamos a las opiniones de los amables. Nos dice Gamaliel Ábalos, le manda saludos a la producción. Nos dice, nos saluda Luis Alfredo Martínez, nos dice Insur Huevo. Hola Angie y Lalo, ni modo, jugaron pésimo, parecía que solo jugaban. Yo no jugué. Como una simple cáscara de fútbol, pero el rebaño jamás se abandona. Un saludo para Jorge Rosales, Gamaliel, que está en todo, nos dice, pero Lalo, si estuvo en el estadio, yo ahí lo vi. Ahí te vieron. Yo estaba en el estadio. Sí, un saludo para Buddy Irreverente. Sí, nunca. Roberto Vélez Muñoz también nos está viendo, Leo Cortés, Gospel Nogués, nos dice Marcial García. Hola, Chivermano, saludos desde acá, desde Washington. Perdimos, pero seguimos para adelante. Obvio. Antonio Borges, ¿y de qué te sirve que estén al nivel si la siguen calabaceando por desatentos? Es que, o sea, lo preocupante aquí, digo, viene más adelante estos comentarios que les voy a hacer, pero esta fue la etapa fácil del calendario, señores. Viene la fecha FIFA y vamos contra lo fuerte del calendario de Chivas. Vamos contra cuatro equipos que están en zona de liguilla. Se viene Monterrey, por ahí se nos filtra Querétaro, pero viene América, viene Pumas. Entonces, mijo, si no lograste acercarte o ponerte a tiro de piedra, que era la intención en estos partidos, sinceramente yo veo muy, muy negro el panorama de cara a, digo, yo ahí voy a estar, voy a alentar y voy a esperar siempre lo mejor, pero siendo realistas, lo veo ya muy complicado, ¿no? Este contra Pachuca, al estar al nivel era donde te tenías que meter a la liguilla, o sea, ponerte ahí a un pelito para que donde lograras sacarle puntos a estos equipos, pues lograras colarte a la liguilla, ¿no? Con esta derrota, estamos en la posición número 12, a 3 puntos del octavo lugar, pero si vemos nuestro calendario y vemos los de los demás equipos, se pone ojo de hormiga esto. Ah, pero nada es imposible, ¿verdad? No, nada es imposible, pero yo también lo que decía, o sea, esto que hicieron, estas tonterías que hicieron contra Pachuca, son imposibles, o sea, jamás las ibas a creer. El gol que les regala Guacho, en mi vida lo hubiera pensado. Y el tercer gol no podemos hacer lo mismo que siempre, esperar hasta el final, a ver si de pasadita nos toca. Pues sí, nos toca, así que no nos queda más que prender el Sirio Pascual. Ay. Y ni hablar, esperar lo mejor. Hermano de la vela perpetua. Y ni hablar, mujer. Un paso que nos están mandando por acciones. Saludos. Y también a Alex González, que manda saludos para Cari, para Lalo y para mí. No me parece Alex González. Y pues bueno, vamos al siguiente tema, que es Chivas tiene 12 lesionados en solo 3 meses. Precisamente de lo que hablábamos.
El Guadalajara de Cardoso se ha convertido en una verdadera enfermería. Ay, qué triste, otra vez ya vamos a empezar con el hospitalito. Triste, triste. Este Guadalajara de José Saturnino Cardoso es ciclotímico. ¿Qué es eso? ¿Por qué me ponen palabras que desconozco, por Dios? Empezó muy mal. Pasa tu diccionario, mamá. Exactamente, pásenmelo, por favor, googleenmelo. Empezó muy mal después de que ganó 5 partidos seguidos y ahora cayó de nuevo de local, en este caso contra Pachuca. Pero su irregularidad no es lo único negativo que posee, pues los lesionados se multiplican y llegan a un gran número. De hecho, son 12 en apenas 3 meses y bien vale la pena entonces repasarlos. Previo al actual torneo, Carlos Cisneros y Jesús Sánchez ingresaron al quirófano para tratar una fractura en la tibia y un problema en los meniscos de la rodilla derecha. El primero no se ha recuperado, pues estará inactivo hasta el siguiente año. Por su parte, el Chapo, luego de ausentarse durante 5 meses, regresó a la acción la semana pasada en un partido de Copa MX ante Monarcas, pero salió de cambio al resentirse. Y es que jugadores claves como Raúl Gudiño y Mario de Luna, quienes llegaron al cuadro rojiblanco como refuerzos, también fueron presa de las lesiones. El arquero se ha perdido 3 partidos de liga por una molestia en la espalda, mientras que el zaguero salió al minuto 2 del clásico tapatío por un desgarre. Luego, puro lastimado. Puros lastimables. No, y como te comenté yo, o sea, esto apenas empieza, ¿eh? O sea, pero todo, ahí desgraciadamente no nos dicen el porqué, y es lo que yo se los comento. Yo se los dije cuando la pretemporada fue cortada, cuando los regresaron de ahí se me olvida el pueblito donde estaban. Pero sí. Por ahí. Es muy los regresaron porque les cayeron las lluvias y era un potrero. Y ahí está. No hiciste bien una pretemporada. 12 lesionados en 3 meses. O sea, y les digo, lo peor es que espérense, porque eso aún no termina. No, y siguiendo el conteo, quienes han tenido una pronta recuperación han sido Miguel Jiménez, Eduardo López, Ángel Saldívar y Gael Sandoval. El guardameta salió lesionado en un partido de Copa, pero no se trató de nada grave, por lo que estuvo presente en el último juego ante Pachuca, mismo caso de la Chofis, el Chelo y Gael, quienes tuvieron molestias musculares contra Necaxa en la jornada 6 y salieron de cambio, pero 3 días después, versus Atlas, alinearon de titulares. Algunos hombres de experiencia como Carlos Salcido y Alan Pulido no se quedan atrás, ya que ambos se perdieron las jornadas 5 y 6, el primero por una lesión en el menisco lateral de la rodilla izquierda y el segundo por una molestia en el aductor izquierdo. El atacante al menos ya está de regreso, mientras que el experimentado defensor no juega desde la fecha 4 de la apertura 2018. Por último, Michael Masa Pérez y Orbelín Pineda también sufrieron la lesión. Mazamitla, exacto. Ah, mira, ya rapidísimo, no encontraron nada. Gracias, gracias. ¿Quién me lo mandó? Espérame. ¿Quién se está vendiendo? Gamaliel Lalo, como sea. Es nuestro fan número uno, Gamaliel. Sí, pero ahí les traemos también la nota. Muy fan, pero ya no lo creemos en el estadio. Ahorita va a ir esa nota. Ahorita vamos a acusarlos para que pongan ahí su foto en el estadio y no nos dejen entrar. Qué feo. Pero bueno, también sufrieron desde el punto de vista físico Michael Pérez y Orbelín Pineda, aunque en estos casos fue algo más leve por suerte. Menos mal que no habrá partidos durante 15 días por la fecha FIFA, porque si no, se iba a complicar demasiado. Pero, no, o sea, aquí jugadores. Digo, por la fecha FIFA, pero ya, acuérdense que ya hay seleccionados de Chivas. Se va Chelo Saldívar, se va Orbelín Pineda, y el tercero, fueron 3, ¿no? ¿Sí fueron 3? No. ¿Fueron 3 los seleccionados? A ver, producción. Ahí, chéquenmelo. Hasta ahora eso fueron 3. Fue Saldívar, fue Pineda, y me falta uno por ahí que me lo pasen. Entonces, a ver si no nos llegan también lesionados. Y Pulido, ¿no? Alan Pulido. Ahí también se va a armar la novela, ¿no? Porque otra vez se van a juntar el Tuca y Pulido ahí. Eterno. ¡Qué cosas! Eterno amor. Pues nada más que comentarles esta nota. Yo sí, nada más quiero decir eso. Que conste que yo se lo dije. El problema de la pretemporada no era tan a la ligera. Era un foquito rojo que se tenía que atender. No se hizo y pues bueno, aquí están toda la bola de lesionados, ¿no? Que tenemos y que vamos a seguir teniendo desgraciadamente. No, pues no. Oigan, quiero mandar un saludo a René Villarreal, que como siempre, no se lo pierde, aquí nos está viendo. Y nos dice Nemo Galvez, no mamen, un error, a cualquier persona le pasa. Así dijo.
La producción nos pide que le mandemos saludos. Ay, sé que nos está viendo y le manda corazones. ¿Quién dijo ese? Nemo, sí, o sea, es lo que ahorita comentábamos. Un error lo comete cualquiera, pero uno. Pero o sea, también. Ya fueron varios. Y no sean gachos, que cometen de error por partido. O sea, ¿por qué tantos en un mismo partido, no? O sea. Pero mira qué padre, porque también nos dice Nemo Galvez y desde el estadio los apoyé. Bien, todos, muy bien. La verdad, yo sí es lo que quiero recalcar. Tache, no se vale eso. No se vale que. Que vaya, siento yo que por nada del mundo puedes voltearte, ¿no? O sea, puedes voltearte o irte en contra de tu, o los que de salen tus jugadores. No. Pésimos. En Guadalajara tienen esa pésima costumbre, ¿eh? No sé por qué lo hacen, pero sí, se siente bien. Ojalá algún día estén ustedes haciendo algo de su trabajo. Ojalá ustedes sean jugadores de la chica. No. O sea, es que tan solo por pura educación, ¿no? O sea, creo que sí. Es como si tú vas a un concierto. Y, pues no, has visto que luego en los conciertos los que están cantando ahí, ¿no? Sí les dicen que dejen de estar. ¿Qué sería? O sea, o lo que hagas, a lo que te dediques, o sea, que estés haciendo tu trabajo y que agarren y te pelen, te se den la vuelta y se vayan. Eso es una grosería, creo que es una falta de respeto, una mala educación. Así es. Pues ni modo, quédate y al final del partido abuchea o miéntale su madre, pero no te vayas antes de, ¿no? O sea, creo que eso es lo que no se vale. Desde ahí estamos y para también eso estamos. También nos pide Nemo Galvez un saludo para Guacho. Un saludo para Guacho. Jorge Pérez, que nos está viendo. Saludos. La primera vez que nos ve. ¿Para Guacho Jiménez o...? No, dice aquí Nemo Galvez un saludo a Guacho. Va. Gerardo Chivo nos dice, hola chicas, ¿cómo están? Y Lalo. Bien, Gerardo. Cansadones, pero bien. Y por ahí dice un saludo para Itzel, después ya lo habíamos leído, ¿verdad? Es que tenemos otro que aquí nos dice Lalo. Dice Gamaliel Lalo, yo sí te vi en el estadio, él insiste. Ay, no también sé. Alguien preguntó no que sé, por qué no, te rasuraste. Es que Alex González dice, ¿por qué te rasuraste? Tratando, si recuerdan, en cuanto me rasuré vinieron las victorias, pero como ya vinieron las derrotas. Espérate, ya sé por qué se rasuró. Mira, dice Raquel Mendoza, hola guapo, ya regresaste, ¿qué te hiciste? Luces más maduro y sexy. Besos. O sea... Y acá dice Gama, Lalo se rasuró para que no lo vieran en el estadio, pero versus Pachuca ahí estuvo, yo lo vi. Sí, fotos. Sí te vio. Manden las fotos para ti. He sido clonado. Oye, también dice Itzel Telles, yo también lo vi en el estadio todavía con barba. Creo que he sido clonado. Ya, y luego también dice, soy Chiva y qué, yo también te vi en el estadio, todos te vieron en el estadio. ¿Qué está pasando? No es cierto. Mandé a mi doble. La foto. A ver, que viene la foto. Ay, ¿qué? A ver, que pasen la foto. Queremos que hay evidencia de que andaba yo en el estadio. Sí, a dice ver, la foto. Verla. Que sí. Yo no veo la foto. Ay, todos viendo hacia todos. Ahí está. ¿Qué está pasando? A ver, ahí está la foto. Ahorita la veré yo, pero no es cierto. Yo tengo testigos. La verdad es que andaba en Acapulco. Ay, ya vi la foto. Ay, a mí no me parece la foto. Que no tiene. Ahí está. Acá mi cojo. Caray. Ya me pusieron en el mural. Oh. Gracias ahí al staff del estadio, ¿no? Sí. ¿Ese es donde está el mural? Sí. Es la nueva del mural. Fíjate, ya me pusieron ahí, me tomaron en cuenta. Qué importante es este. Gracias. Sí, cierto, sí. Ah, sí es él, ya confirmamos. Por eso me rasuré, para que no esté... Dicen que está colgado cuando en la vaya, no me estadio, arriba de no sé qué. No me alcanzo a leer, disculpen. Arriba de la Minerva. Disculpen nuestra ceguera. Arriba de la Minerva, que está ahí en la entrada principal del estadio. Ahí, mero. No pude ir, pero sí, ya pero sí. En los próximos voy a estar. No, pero ahí. Sí. Oigan, José Antonio Vaca, muy mala derrota también que iba Chivas. A ver si esto no les cobra factura para el resto del torneo. Espero que le echen más ganas, si no va a ser un rotundo fracaso. Ojalá y no. Ay, dice Antonio Bojorges, así como andan las Chivas no le ganan ni al escuadrón reumático. No. ¿Cuál es el escuadrón reumático? Bueno saberlo. Y también nos dice Alex González, pasaremos en octavo lugar a la liguilla y eliminaremos al Cruz Azul en el Estadio Azteca. Ánimas, con eso me conformo, Alex.
Saludos, Alex, que sí me preguntó, ¿qué pasa con el programa? Dice Jamaliel, jajaja, ni a la producción. O sea, ¿ni a la producción qué? Tiene una imagen entrar. Ah, sí. Es cierto. Porque es lo que les iba a decir acá, tanto Gama como la producción, acá Luis, tienen récord negativo. Cada que van al partido perdemos. Yo fui a Veracruz y empezamos a ganar. Miren. Yo fui a Jalisco y ganamos. Yo no fui a Pachuca y perdimos. Entonces, ay, yo tengo que saber. ¿O no será que tengo que ir yo? Chance. Ah, eso no, tú ya fuiste y perdimos también. Sí, siempre me echaban la culpa de eso, chale. Entonces, ahora siento que se me hace, ya no va a faltar, se me hace que soy yo el que tiene que estar ahí. Ay, traigo la buena suerte, perdón. Y nos dice también, soy Chiva y qué. Yo también te vi en el estadio, todos lo vieron en el todos estadio. Todos me vieron. Sí. Ah, pero tengo pruebas. Creo que voy a tener que ir al, ahí a la policía o algo, creo que alguien me ha clonado. Nos dice Baristo Romero, saludos desde Oregón, arriba las Chivas. Saludos desde Oregón. Mira, dice Gamaliel, ¿ya ven cómo no decía mentiras? Ya sabemos que tú no mientes, ya lo vimos. Con pruebas y todo. Sí, ya, con pruebas contundentes. Sí, me han inmortalizado ahí. Sí. Pues bueno, tenemos el siguiente tema que es, no merecimos perder y menos con 3 goles, dice Cardoso. El técnico de Chivas se mostró frustrado en la conferencia de prensa. Después de la derrota a manos de Pachuca en el Estadio Akron, que cortó una racha de 5 victorias en hilera para su Guadalajara, José Saturnino Cardoso se vio obligado a salir a dar la cara como siempre en la conferencia de prensa y no se guardó nada. Contundente en sus conceptos, el director técnico paraguayo analizó con frialdad el 1-3 definitivo que aleja al rebaño de los puestos de liguilla en el Apertura. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Este equipo les peleará a los demás de igual a igual. El partido no era para perder y menos con 3 goles. Obviamente que este club no está acostumbrado a perder, pero hoy no merecimos perder y menos como lo hicimos. Yo analizo lo que pasó en el campo de juego y Pachuca no hizo más que nosotros. Arrancó el guaraní. Además, Pepe respaldó a Miguel Jiménez tras el grosero error que culminó en el 1-2 de Pablo López, que sería letal para el resultado final. Son seres humanos que pueden cometer errores, pero hay que seguirlos apoyando y él se tiene que levantar rápido de esta situación. Con relación a la pálida tarea rojiblanca, Cardoso no lo vio tan así. No creo que sea una cuestión de trabajo. Trabajamos mucho en la definición. El equipo mantuvo algunas cosas que venía haciendo, como ir siempre al frente y tener la posesión de la pelota. Pero obviamente que los goles en contra repercuten en lo anímico. Tenemos que seguir trabajando para sostener las cosas que seguimos haciendo bien. Hoy nos hacen un gol de saque de banda y esas son cosas a corregir que no nos pueden pasar más. Por último, el estratega sudamericano se refirió a lo que se viene tras la fecha FIFA. Yo no vi a ningún jugador desconcentrado o sin ganas. El equipo buscó y fue siempre al ataque. Tuvo esa vergüenza deportiva. Creo que los errores que cometimos hoy no los vamos a volver a cometer. Eso nos hará crecer como equipo y como grupo. Nosotros vamos a dejar la vida para que Chivas vuelva a estar en la liguilla. Cerró Cardoso. Sus opiniones, la verdad, es que no las veo como que en el mismo partido. El sábado de la noche que lo empecé a escuchar, creo que, te repito, o sea, como que fue como un déjà vu. A las primeras derrotas, o sea, Cardoso siento que no minimiza las derrotas cuando no es así. O sea, él mismo lo dice, Chivas no es para este tipo de resultados, pues ahí lo tienes. Comenta, Pachuca no hizo más que nosotros, hizo 2 goles más. O sea, y perdóname, pero por si no te has dado cuenta, que lo acabo de comentar, Cardoso, si alguien, no creo que nos esté viendo, pero pónganselo, grábenselo, Cardoso. Si no te has dado cuenta, es un sistema de juego contra tus Chivas. Presiónenlos, no les generes juego porque no es necesario. Presiónalos y solitos cometen los errores y te lo entregan. Ese es un sistema de juego donde, perdóname, pero te comió el técnico de Pachuca. Y Pachuca a eso jugó. No sé, yo creo que jamás te diste cuenta, pero Pachuca salió no a atacarte, no a quitarte el balón, a tenerlo ellos, no. Salió a déjenme el balón. Ahora sí que presiónenlos y solitos nos entregan el partido. Y
lo hicieron. Entonces, no sé qué vio o en dónde estuvo él, que no entiende eso. Te ganaron la partida y te la han ganado desde que iniciaste como técnico de Chivas. Las tres victorias se vinieron, sí, porque eran equipos que están en una peor situación que nosotros. Aunque no lo creamos, hay peores que nosotros. Pero simplemente aquí lo preocupante es que no hay autocrítica sana. Están mal, están cometiendo los errores donde, bueno, el rival ya lo sabe. O sea, te repito, yo así lo veo, hasta con el, como dicen ahí, con los reumales, ¿o qué? El escuadrón reumático. Con el escuadrón reumático, me dan un partido contra la Chivas, les diría lo mismo. Señores, déjenlos, denles el balón, que jueguen, presión alta, y ahí nos entregan los balones. Qué así de simple y de sencillo. Entonces, muy mal Cardoso, porque otra vez minimiza, no atiende donde debe de ser. Pasó justificando cosas. Sí, ¿no? O sea, y lo de Guacho, sí es un error aislado y todo, pero mijo, te están cometiendo los errores en un mismo partido dos o tres de tus jugadores. Entonces, sí es preocupante, no es para que salgas con esa carita y esa sonrisita. Creo que ya debes de salir con vergüenza deportiva a dar la cara y a dar disculpas, porque no es posible que jugadores con la playera de Chivas salgan a hacer eso, ¿no? Entonces, yo que ya aquí sí espero yo ver cambios, trabajo y ver cosas. O sea, yo lo que, ya ves que te dije, me gustó porque yo ya vi que me quitó a Salcido, que era que estaba cometiendo estaba haciendo... parte por lo que quieras, pero me lo cambiaste. Llevo toda la temporada hablándote de Aris, los goles, y podemos revisar gol tras gol recibido por Chivas, y la mayoría son la marca y la banda de Aris. No sé hasta cuándo te vas a dar cuenta. Y volver a la presión alta. Si tus jugadores ya los viste nerviosos, ¿para qué tocan ahí el balón? Vuélalo, mijo, vuélalo un ratito. Intenta otra salir jugando, y si te siguen presionando, vuela esos balones. No entiendo para qué, ¿no? Y la verdad, ahí con el Guacho, sí, mínimo una papa china, ¿no? Mi papá me regaña, se siente fuerte. Al Guacho, como les dije, no reventarlo en el campo, pero sí una papa china en el vestuario. Eso realmente sí es, no, sí. Sí, créeme que quienes hemos tenido la oportunidad de jugar, aunque sea Mateo o algo, puta, haces eso y no te la acabas, mínimo tienes que pagar las caguamas de todos, ¿eh? Donde hagas un error como eso. Entonces yo creo que internamente sí tienen que no así como de, ay, pues es un errorcito, no, sí, para afuera, y tenemos que seguir apoyando y adelante. La producción se quiere que también interno, nos da las caguas. Que nos dé las caguas. Sí, también. Sí, vamos a empezar con eso. Entonces, para cerrar con Cardoso, mal. No, no es cierto, yo ni me equivoco jamás, no hay que jugar ahí. Ya me di cuenta que eso es vengativo y mal. Va, también a leerme las notas también. Yo por eso motivo los saludos. Que por cierto, miren, nos dice Vic Yunis Bernal, saludos a la rojiblanca más hermosa en Yudan. Hola. Y luego nos dice Alex González, tienes razón Cardoso, a pesar de la derrota, Chivas jugó más que los Tuzos y no bajaron nunca los brazos, ese tiro de la Chofis iba a ser un golazo. Pero no lo fueron. ¿No lo fue? Pachuca a eso jugó, bueno, yo estoy convencido. Si pudiéramos platicar con el técnico de Pachuca y se lo preguntáramos, a eso jugó. Al error de Chivas, y así le van a jugar. Monterrey va a venir, te lo aseguro, no a quitarte el balón. Te lo doy, entrégame los goles mejor. ¿Para qué quiero el balón si me vas a entregar los goles? Sí, oiga, también pregunta Alex González, Angie, ¿cuándo vas a ir al tour? Contéstela a sus fans, señorita. Y nos dice Francisco Meléndez que no se oye, pero creo que debe sido porque pasó el helicóptero. Sí, sería bien feo. Sí, discúlpenos. Vamos a los tours. ¿Tenemos, qué tenemos de los tours? Hay un bonito video donde sale Gama. Gama está en todo. Ahí les dejamos un videito y ahorita platicamos con eso. Ha ha!
Como que me dieron las llaves incorrectas, pasen sus caras. Ya les mencionaba, esos jugadores hicieron grande este equipo. Desde aquí ellos ven los partidos, se van rolando y invitan a su familia y demás. Esos cuadros que ven de aquel lado son los años en los cuales ellos ganaron un título de liga aquí en el equipo. También estamos muy bien. ¿Viste de nuevo? ¿Qué? ¿Ay, yo con? ¿Que ya volvimos? Así que avísame. Avísame, pues. Eso no se hace. ¿Ya estamos? Ya. Hemos vuelto. Ay, ay, ya no sé qué es. Estábamos aquí en la Bárbara. Estábamos hablando, echando chisme. Ahí les pasamos el videito del tour a Chivas contra Pachuca. Y ya, como todos ya lo saben, pueden. Estamos babareando. Qué vergüenza. Pueden disfrutar de estos tours. Salimos desde la Ciudad de México. Vamos al estadio, recorremos todo el estadio, canchas de vestidores, una mixta, museo y los baños, claro que sí. Okay. Y después pues por ahí nos vamos a pasear un ratito a Guadalajara y regresamos para el partido. Muy padre este de Pachuca, bueno, me han dicho, porque no pude ir a este, pero por lo regular ahí asistimos con ustedes. Ya está disponible, tenemos próximo... Chivas contra Querétaro, uh-huh. Y después se viene ya el Chivas contra Pumas. Por ahí ya muchos me están preguntando sobre Pumas, entonces yo creo que vamos a hacer una preventa, como siempre, para los que han viajado con nosotros primero, y pues ya si de ahí sale sobra algo, pues ya lo sacaremos al público, ¿no? Lo siento, digo, muchos se molestan conmigo, pero pues tengo que darles esta prioridad, ¿no? A los que normalmente viajan con nosotros, ya somos un grupo bastante nutrido. Una credencial de frecuencia. Que yo creo que es lo que se les da, porque mira, Cruz Azul, Pumas, América y por ahí Atlas, todo mundo quiere ir y todo mundo los está peleando y oye, consígueme boletos y todo.
Pero yo creo que no se trata nada más de ir a los partidos que son de convocatoria, sino que yo lo que intento es darle como un poco de justicia a aquellos que van a los demás partidos, ¿no? Aunque no sean de convocatoria, van y alientan y todo. Entonces, por ello que vamos a hacer una preventa y una después de, ¿no? Pero contra Pumas, contra Querétaro, es en domingo. Otra vez se complica porque pues sí andamos llegando aquí el lunes, tempranito, procuramos, porque hay muchos que se traen la godiniza ya puesta para que llegando, saludos a Gama otra vez, para que llegando, bañito y a trabajar, ¿no? Pero sí es complicado, lo entendemos. Estamos viendo si lo podemos complementar por ahí con un una nadadita, una alberquita o algo. Estamos trabajando en eso, pronto se lo subiremos. Y si no, pues nada más es el viaje, el puro domingo. Y sigue contra Pumas, así es que todavía está a tiempo. Antes de eso, antes del de Pumas, es el clásico, es aquí en la Ciudad de México. Preguntas sobre boletos. Sí podemos conseguir boletos, pero nuevamente van a la prioridad, que son nuestros marchantitos, ¿no? Entonces, discúlpenme, pero yo que es lo más justo que puedo hacer a todos aquellos que ya viajan con nosotros, pues darles esa oportunidad de poderlo obtener antes, ¿no? Ya si sobra algo, ya lo sacaré. ¿Quién va a estar en primera fila para la Gama? Gama, digo. Hay muchos, no digo que está Gama, digo, no quiero dar nombres para no meter a nadie, pero Alex, Gustavo, Cristian, o sea, creo que ya se ha hecho un grupito ahí ya de fraternidad. Ya se arma un relajito, ya. Por eso que a veces tengo que descansar de ahí. Claro. Ah, qué gacho. Oigan, miren, ¿nos gusta mi playerita? El señor es mi pastor. Literal. Esta playera que por cierto, en el partido contra Pachuca, por ahí se encontraron a Iván Sful, quien lo conoce y lo sigue ahí en redes, un youtuber, lo que es un influencer, ¿cómo se puede llamar? A ver, un influencer, Iván Sful, que por ahí le obsequiaron su playerita. Véanlo en su video de este partido de Chivas contra Pachuca. Esa playera está aquí a la venta, díganle a todos que es aquí, no en otro lugar, donde se vende esta playera de Almeida. Y pues apúrense por la suya, ya saben, la tienda está aquí ubicada en Edison número 49 en la colonia Tabacalera, a 2 cuadras del metro Hidalgo, ¿no? 2 cuadras del Monumento de la Revolución. Muy cerca también. Tenemos envío, síganos en la página 1906 Store. Tenemos envío a cualquier parte de la República, con costo claro está su envío. Y pues tenemos muchos más productos. Únanse a la página y podrán ver esta que tanto le estaban peleando. Esta es la de campeonísimo. Ya está aquí a la venta, pocas piezas. Así es que muévanse quien quiera obtener su. Mi gorrita también está a la venta. Su gorrita. El gorrito de cuernos también está a la venta. Los balones. Muchos artículos que van a encontrar. Únanse a la página y visítenos cuando puedan. Y precisamente hablando de Gama, tenemos por aquí un bonito video. Vamos a ver. Ya debería de venir Gama aquí al programa. Le toca. Ya vamos a darle sus 10 minutos. De fama. ¿Qué te pareció la experiencia de la experiencia rojiblanca? Pues yo ya llevo varios viajes con ustedes. Ya creo que es como mi quinto o sexto viaje desde antes de que empezara este torneo. Entonces pues siempre es placentero venir viajando con amigos. Y pues ya por eso recomendé a mi hermana, que es la primera vez que viaja con nosotros, que te platiqué ya cómo ha sido su experiencia el día de hoy. Cuéntame cómo te llamas y tu experiencia. Me llamo Itzel Ábalos. Primera vez viajando con ustedes, la verdad es que ha sido muy gratificante esta experiencia. Todo el camino, la verdad es que ha estado muy bien. Todavía nos falta entrar al partido, pero todo lo que contiene como el paquete ha sido muy bueno. El tour excelente. ¿Qué le quitarías o qué le pondrías a los tours de experiencia regiblanca? Realmente no creo que les falte gran cosa, creo que es muy completo, pero a lo mejor un poco de comodidad en el transporte, se podría decir, pero sí, ya será como un plus, la verdad es que no está nada mal, y ya. Bueno, creo que a lo mejor, no sé, organizar algún otro tipo como actividad en el transporte entre cuando termine el tour y el partido, no sé, una convivencia con
Bueno, no sé, alguna comidita, algo así. Sí, a lo mejor una convivencia entre las personas que venimos a viajamos. Digo, porque siempre nos juntamos nosotros, pero luego, por ejemplo, algunas personas. Bueno, ya depende de cada quien, ¿verdad? Pero, pues igual. Sí, como que hacer algo un poco más dinámico con la gente que viajamos. Y ya. Pero... Y pues bueno, ahí tenemos una bonita opinión de nuestro amigo Gama y su hermana, que están muy contentos. Están muy contentos. Bien contentos, no tomen en cuenta nada, están bien contentos. Y pues bueno, háganos caso a nosotros. Y pues al parecer van a seguir viajando. Ya lo van a ver, digo, es lo que yo les he dicho, se hace como adicción, sinceramente, como que ya no ir cuesta. El pensar en ya no ir a los partidos allá, a la con todo. Afortunadamente, te digo, ya somos un grupito que, si no es uno, es otro, pero ya hasta el camino se hace corto. Ya se hace corto el camino y todo por el cotorreito que ahí nos llevamos, ¿no? Como dicen, que puedas, Angie, ahí anuncias el tuyo. Ya pronto voy a ir. Yo ya me voy a acreditar con la barra porque toca bien padre. Sí, de ahí echar un relajo. Pues creo que es todo lo que tenemos hoy. ¿Hay envías saludillos o ya no? Sí, bueno, nomás nos dice Gama. Para finalizar, nos dice Gama. Sí, estamos muy contentos. Se te nota, tu cara de felicidad. Ahí ya me salió. Sí, y el ganador del programa fue Gama. Ay, yo sí, un saludo a Zoe, a mi mamá que me está mandando corazones. Besos, gracias. Y creo que son todos los saludos. Sí, son todos los saludos. Tenemos, por ahí nos faltó el dato de las chicas. Juegan hoy, si no estoy mal. Partidazo, Tigres. ¿Las chavas o están en receso? ¿Cómo está? Hasta el otro. Hasta el otro viene el duelazo, ¿no? Aguas, se viene el duelo por el liderato del grupo. Contra las Tigüeyas, es en el Akron. Así es. Dale, que, yo o sea, quiero mi jersey, ¿no? De la femenina. Ya lo quiero, o sea. Ya escribí al Twitter de Chivas Femenil y pues parece que ya pronto nos los van a sacar. Ya pronto, ¿no? Como 3 meses. Ya pronto. Es lo que esperan para el siguiente torneo. Ya se batió que nos agarraron en el chisme. Estábamos hablando precisamente de este partido que hubo allá en el otro lado. En Estados Unidos, el previo al clásico. El previo. Estábamos hablando de que estuvo... Muy fácil. Que por cierto lo ganaron las Chivas, fue un empate 3-3 y lo ganaron las Chivas en penales, ¿no? Ajá. Por ahí unos jugadores, leyendas como Ramón Ramírez, el Tibu, Reynoso. Ajá. Y por ahí se combinaban con unos artistas, ¿no? Estaba Valido de Bebé, se veía muy bien con esa playera así. ¿Ah, sí? Sí, ah, yo, eso lo estaba comentando, pero pues yo ya me di vergüenza, ¿no? Porque... Claro, tú estabas en todo. Yo estaba checando su playera que le quedara bien. Sí, también estuvo por ahí Germán Montero y varios artistas. Estuvo muy padre, pues previa al clásico. Muy bien. Sí, me parece. Bueno, pues quiero decirles que nos dice nuevamente Gamaliel, si viajaremos más seguido. Y Alex González dice: no, pues saludos a Gama. Saludos a Alex González. Alex con su hijo también ya nos hizo favor de acompañarnos ahí en los Soy Chiva y que tú. Oigan, no, ya como que ya son las experiencias rutinarias. El muchacho que venía a vender tamales aquí en los comentarios, ¿no? Y por cierto, únanse a la página ya de viajes exclusivamente, hicimos la página, es Experiencia Rojiblanca, para que no pierdan, es lo que me dice, luego quieren ver algo de los viajes, claro. Y entre todo lo que subimos se pierde. Experiencia Rojiblanca tiene pura publicación de los viajes, ¿vale? Para que se unan. Para todo lo que quieran saber, ahí está. También sigan a Cari en su página. Soy la Cariloca, pero no me llamo Zoila, ¿eh? Me llamo Cariloca. Unión Rojiblanca, ya saben. Que es, A mí no, pero ahí pueden ver ahí. Todos somos. Yo todos somos. En Acapulco. Ahí lo pueden ver. A mí me pueden seguir en mi página, soy Angie Dura. Nos vemos el próximo lunes, 5 de la tarde. Adiós. Arriba las Chivas.